tiene rabo de paja, no se acerque a candela viva. Y el que tiene rabo de paja, no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es viernes 19 de febrero de 2021. Lo primero sea darle gracias al Ser Supremo, a nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes a través del sistema Cardenal 1050, CNC Noticias, Macondo Radio Digital, Manantial de Vida, Canal 14 en Codazzi, Canal 21 en Mariangola y a través de todas las plataformas digitales y sociales. Don JJ, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes. Ante todo, agradecimientos al Todopoderoso por estar acá nuevamente para brindarles toda la información. Les comento, Enrique, noticias importantes. Hoy tendremos en Valledupar la visita del registrador nacional. Va a ser unos anuncios importantes aquí en esta capital. Y tenemos también, vea, a raíz de la denuncia de la lupa noticiosa, Corpo Cesar ayer llegó al río Guatapurí y suspendió todas las actividades de la tala de árboles y las obras de construcción dentro de los 30 metros precisamente a esta fuente hídrica. Así que más adelante vamos a ampliar todos estos temas, Enrique. Sí, señor. Y ante todo, don JJ, hoy se inicia la vacunación contra el COVID-19 en Valledupar, en el Hospital Rosario Pumarejo de López. Se dispuso a las 9 de la mañana, Enrique, comienza la jornada. De la misma manera, otra clínica que va a estar también con la jornada de vacunación es la clínica de alta complejidad. Esto debido al número de camas UCI. 6:33 minutos, una pausa y volvemos con todos ustedes con esta información de el inicio de la vacunación en Valledupar y el departamento del Cesar. Candela Viva, a todos los prende. La candela, 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 la candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Finca Cajamarca, escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Minti. 6:34 minutos, 6:34 minutos, audiencia. Estamos en vivo por televisión, redes sociales y por radio. A las 9 de la mañana se inicia todo lo referente a lo que es la vacunación. Ayer el alcalde de Valledupar y autoridades de salud recibieron el primer lote de vacunas contra el COVID. Se inicia hoy entonces la jornada de vacunación. Escuchemos, veamos lo que dijo el alcalde
en torno a la llegada de estas vacunas de Pfizer. ¿Quién va a ser el primer vacunado? Aún no lo sabemos, o las personas que van a vacunar. En todo el país han vacunado a las auxiliares de enfermería, la que le han puesto el pecho a esto, claro está, con los médicos. A continuación. Estamos muy contentos recibiendo las vacunas para Valledupar. Estas son las vacunas de la esperanza. Esta es la vacuna de la prosperidad. Y es por eso que de esta manera tenemos todo el trabajo articulado con la gobernación del Cesar. Estamos listos, estamos preparados para vacunar a toda nuestra gente. ¿Hacia dónde se dirigen ahora? Ahora vamos a llegar al centro de acopio, la Secretaría de Salud Departamental. Posteriormente la estaremos recibiendo en la Secretaría de Salud Municipal y ahí estará la distribución a las distintas heces. ¿Cuándo empieza la vacunación? La vacunación empieza el día de mañana, eso lo hemos coordinado con la Secretaría de Salud Departamental. Y bueno, tenemos mucha fe, mucha esperanza que esta es la vacuna que va a llegar a cesar esa horrible noche de la pandemia de la COVID-19. Bueno, una vez ya... 6:36 minutos, JJ. La persona a la que van a vacunar, la primera persona que va a llevar la vacuna en Valledupar y el departamento del Cesar, ¿quién es? Se trata de Ovalnis Molina. Ella tiene 20 años prestando sus servicios a la empresa social del Estado, Hospital Rosario Pumarejo de López. Ha sido la designada por parte del gobierno departamental. 6:36 minutos. También habló el gerente del hospital, Eduardo Arredondo Daza, el médico Olmer Jiménez Dita. Valledupar está preparada y el hospital Eduardo Arredondo ya tiene toda la infraestructura y el talento humano para brindarle a Valledupar una vacunación segura. Sí, nosotros nos hemos empeñado en que este proceso sea lo más seguro. Por eso, este tipo de simulacros para corregir a tiempo los errores que podamos cometer, porque es algo nuevo para todos. Y se aprende es con la práctica. Y estos simulacros nos enseñan a eso. El personal proyectado son más o menos 5.000 trabajadores de la salud en primera línea, de los cuales llegan 1.050, que serían los primeros de esa primera línea. 6:37 minutos. Todo bien, como dice el PIB control. Y ahí está el Ministerio Público, el personero del municipio de Valledupar, Silvio Cuello. Doctor Silvio, buenos días. Lo saluda Candela Viva. ¿Cuál va a ser el trabajo del Ministerio Público? ¿Cuál es el acompañamiento que va a hacer usted como personero y su equipo de trabajo? Buenos días. Muy bien, Quique. Buenos días, Quique, JJ, y a todo el gran equipo que tiene de esta gran y inicialmente buen programa de noticias, Candela Viva. Y también para todos, muy buenos días los que nos escuchan y nos están viendo. Bueno, Quique, JJ, la personería como Ministerio Público viene ejerciendo un seguimiento, acompañamiento a todos los sectores involucrados para esta gran etapa que inicia hoy, como es la vacunación para el COVID-19. Obviamente, en días pasados, oficiamos al señor alcalde, que es la máxima autoridad de nuestro municipio, para que brinde todas las garantías y entregue todo lo que viene de Bogotá para recibir. Hemos hecho la vigilancia también y el acompañamiento a las autoridades como Secretaría de Salud Departamental y Secretaría de Salud Municipal, con el fin de que brinden todo el control, seguridad de las drogas, de las vacunas, como también los cuartos fríos. En Valledupar encontramos que existe uno en el propio edificio donde está la personería, que es de un cuarto frío de la Secretaría de Salud Municipal, y también lo tiene la Secretaría Departamental. Por ende, esos oficios es para garantizarle a las personas, son dos fases, consta la primera fase de tres etapas, que va de las personas que están en riesgo, el sector salud, las enfermeras, que hoy la enfermera Molina será la primera vacunada en el municipio de Valledupar. Asimismo vienen las personas con patologías fuertes, también demás sectores de salud, y las personas de más de 80 años de edad. Luego viene la etapa número 2, donde viene otro sector de la salud, también viene parte de las personas de 56 a 60, 59 años, de 59 años a 79 años,
para ir controlando. Y así vamos dejando las últimas etapas para las personas de 16 años a 55 años. Este control lo hacemos para que el alcalde, las autoridades pertinentes, brinden esa seguridad y llenen los formatos. También oficiamos a todas las EPS para que ellos desde hace más de un mes estuvieran haciendo el control, el seguimiento, la erradicación y las personas para que el cronograma que se va a llevar estén atentos y no se quede nadie de esa primera etapa sin vacuna. ¿Esos listados personeros van a llegar a su despacho, los listados de las EPS, de todos los beneficiarios? Nosotros se lo solicitamos hace más de 15 días, hasta ahora no nos ha llegado, pero es deber de ellos tener el control, así lo dice el comunicado que salió de la Procuraduría a nivel nacional, también del Ministerio de Salud, y por ende nosotros le oficiamos a esas autoridades para que por lo menos arranquen con las personas que son las más idóneas para que estén vacunadas, y nosotros hacemos eso. También hay que resaltar que no es obligatorio, hay que tener en cuenta eso. A las personas se les dice, acepta la vacuna. Si dice que sí, obviamente firma un acta, un certificado donde le van a entregar el respectivo carnet, la persona queda. Nosotros como Ministerio Público, conociendo lo que se está llevando a nivel mundial, que son más de 105 millones de personas que se han vacunado, y son, hay un índice que hay unas personas que han encontrado una, ¿cómo que se dice cuando? Unas reacciones adversas, pero obviamente es algo que se le está colocando, pero es mínimo. De todas maneras, nosotros como Ministerio Público recomendamos a las personas que por favor acepten y se dejen colocar la vacuna, porque es por el bien de la humanidad, por el bien de ellos, por la salud, para que esto retorne a la normalidad. Pero también aquellas personas que digan no, total respaldo, los apoyamos, porque no es obligatoria la vacuna. 6:42 minutos, y decir que usted superó el COVID, ¿no? Usted le dio y le dio algo fuerte, ¿no? Sí, Quique, desafortunadamente no sé dónde habré cometido un error, de esos que comete uno, en alguna parte me habré tocado, me dio el COVID, no sufro de ninguna patología, me dio fuerte, fueron 11 días críticos y gracias a Dios lo superé, pero contagié a mi familia, somos 5 en la casa, a todos nos dio, y a raíz de tener una niña, Ana Sofía, que es tiene 9 años de edad, le dio el COVID, ellos pasaron asintomáticamente, pero al mes de haber pasado el COVID, le dio el síndrome del Kawasaki, es una enfermedad que por el COVID está atacando a los menores de edad, y estuvo 7 días en UCI, es una enfermedad, es un síndrome del año 1929, es antiguo, pero estaba dormido, estaba quieto, lo está despertando a los menores de edad el COVID-19. Le dio fuerte, gracias a Dios, la tenemos en casa, sana, con los controles, y en Valledupar van 6 casos de Kawasaki, y a nivel del Cesar tenemos 11. A nivel nacional ya han superado casi los 100 niños o menores de edad con el síndrome de Kawasaki. Muchas gracias, personero Silvio Cuello. Estas son informaciones colaterales que se desconocen porque no las dan a conocer por aquello de que estamos interesados y estamos pendientes nomás del COVID, pero hay otras patologías que también vienen vulnerando a toda la población. Especialmente en nuestro medio hay unas enfermedades que no le están prestando mucha atención, pero también siguen diezmando a la población. Enrique, y mire, hay personas que definitivamente quieren hacer. Ayer en Bogotá se vacunaron aproximadamente 7.800 personas. ¿Qué pasó? Hubo 4 reacciones. Eso es normal, es como cuando usted se aplica el esquema de vacunación a los niños, se le aplica, y algunos presentan fiebre, otros no presentan nada, de pronto una irritación en la piel. Esto puede ser normal. Pero afortunadamente a una señora simplemente se le subió la presión. Es normal, de pronto por el mismo nervio que tenía de colocarse la vacuna, pero ya todo está bien. 7.800 vacunas aproximadamente y todo ha salido perfecto. 6:44 minutos, esta es Candela Viva. Una pausa, hoy es viernes, ya regresamos. Candela Viva, a todos los prende.
La candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo, desde Valledupar, Uber Rodríguez. ¡La candela, candela, candela! ¡La candela! Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Soy Grely Sánchez desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias en la ciudad de Valencia, España. Me gusta estar informada sobre Valledupar, por eso mantengo en sintonía con el programa Candela Viva de Quique Camargo Plata por Facebook Live y por el canal de YouTube. Un abrazo grande, besos. La Candela. Escuchando las bendiciones para el señor Enrique Camargo Plata. La candela. Aquí en el órgano Rafael Buñol, España, nosotros nos mantenemos informados de lo que pasa en Valledupar viendo el programa Candela Viva de Enrique Camargo Plata en Facebook Live y YouTube. La candela. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Te habla Diani Sacvini. Estoy en sintonía desde Puerto Rico con la Candela Viva de Enrique Camargo Plata. ¡La candela! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Muy grato escuchar desde La Paz, Bolivia, Candela Viva, con el periodista Quique Camargo. Experiencia y conocimiento de la cultura, del querer y de la tradición vallenata. Los saluda Aníbal Iñigo Ariza. La Candela. Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Candela Viva a todos los prende. La candela, candela. Candela, candela, candela. La candela. Enrique Camargo Plata. Punzante. Esto sí que tiene candela. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. A los colombianos en el exterior nos gusta estar bien informados. Por eso desde España sintonizamos con el mejor, con Enrique Camargo Plata y su programa Candela Viva. Sintonízalo desde este 1 de febrero en el dial 1050 AM de Cardenal Estéreo. ¡Candela Viva! ...6:48 minutos... Don JJ Daza. Don J, hoy es viernes. Pero usted está psicodélico con esas camisas que a mí me gustan, ustedes así. Sí, señor. Usted, bien, hay que usted es alegre. Sí, pero ante tanto problema que existe, Enrique, pues uno tiene que estar definitivamente alegre y dispuesto a tener, digamos que, relación con las personas, comunicarse, porque de lo contrario, mi hermano, nos afecta y nos llegan los colaterazos definitivamente del COVID. Oiga, don J, Celina y Rautilio, una pareja de esposos cubanos, música campesina cubana. Entre otros temas de Celina y Rautilio está Santa, ¿se acuerda? No, no sé si a usted le gusta esa clase de música, sí, claro. Pero unos amigos me enviaron un video largo, lo vamos a meter unas dos veces, aquí le vamos a dar cabida unas dos veces, pero es que esto tiene un ingrediente muy hermoso. Eso fue una especie de parranda, creo yo, que en Estados Unidos, en Miami, donde le hace acompañamiento nada menos y nada más que el gran Alfredo Gutiérrez, 3 veces rey del Festival de la Leyenda Vallenata, un acordeonista, lo que le pongan. Ese señor es un mago con el acordeón, es un genio. Y escuchemos, vamos a ver
aparte de Alfredo Gutiérrez, tocando música cubana, música campesina del oriente cubano. De la mañana, 51 minutos, avanzamos en Candela Viva y hoy vamos a tocar temas de ciudad, Enrique. Por eso hemos invitado a la doctora Catriza Morelli. Ella es la directora del SIVA, el Sistema Estratégico de Transporte en la ciudad de Valledupar. Doctora Catriza, buenos días, bienvenida a Candela Viva. Jota, muy buenos días para ti, Enrique, y por supuesto para todos los oyentes de Candela Viva. ¿Cómo adorna usted este programa, no? Hombre, muchísimas gracias y bueno, aquí estaré presta siempre a recibir esta invitación cada vez que me llamen y me quieran ver en este programa. Sí, señorita. Vamos a entrar en candela. Ok. Críticas, pros y contras del Plan Centro. Sabemos que las obras y el progreso trae algunos obstáculos, pero algunos dicen que se está demorando, otros dicen cuestionan la calidad. Nosotros no somos ingenieros civiles ni arquitectos. Dele un parte a la ciudadanía vallenata y a ese cúmulo de personas que visitan a Valledupar, turistas cesarenses y que se sienten maniatados al entrar al centro histórico. Así es, Enrique. Primero que todo, es cierto que es una obra demasiado compleja, donde han confluido muchísimos actores, entre esos el SIVA, que viene a realizar, digamos, como esa última intervención o esa última parte, pero debemos recordar que antes de nosotros hubo actividades predecesoras que fueron de verdad difíciles y que tomaron algún tiempo. Entonces yo creo que la ciudadanía está, como quien dice, acumulando todo este tiempo y por eso sienten, digamos, normal las molestias y las incomodidades, como las sentiríamos cualquiera de nosotros cuando hacemos algún trabajito en nuestra casa. Ahora dígame, esta que es el mayor trabajo que hemos hecho en el corazón de nuestra casa, que es Valledupar. Pero el parte de tranquilidad, como usted lo dice, Enrique, es el siguiente. Primero, estamos dando cumplimiento a una ley de la República, que es la ley del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. Es decir, había que hacerlo. Y la ley tenía un plazo perentorio, y el plazo perentorio era 2021. Entonces no teníamos más oportunidad, digamos, de seguir dilatando el tema. Era una intervención bellísima, de la cual además no podíamos cohibir a Valledupar. Y como usted lo ha dicho, esto va a traer muchísima reactivación económica, porque la gente caminando es que adquiere bienes y servicios. Es decir, esto va a reactivar muchísimo el comercio, el turismo, que hemos querido apostarle tanto a ese tema del ADN turístico de Valledupar, y qué mejor que desde la infraestructura física en la que se le lanza un mensaje no solamente al turista, sino a los propios: usted aquí le valoramos su vida, usted aquí puede caminar y andar de manera segura, digna e incluyente, que es lo que estamos entregando con la rehabilitación de la malla vial y espacio público del centro histórico. Entonces, hasta ahora, pues decirle a los vallenatos, hombre, un poquito más de paciencia, yo los entiendo, yo también voy al centro todos los días, yo nací en el centro y crecí en el centro, y eso me llena de muchísima alegría saber que hoy le estamos entregando una ciudad mucho más digna e incluyente a los vallenatos, que la vamos a poder disfrutar de mejor manera. Doctora Catriza, ¿pero por qué se han demorado las obras, especialmente lo de la carrera novena? Esa es la inquietud que tiene el pueblo vallenato. Claro, es que las obras se han... Bueno, si usted me pregunta a mí, el contrato de rehabilitación
que ejecuta el SIVA no se ha demorado, está dentro de los plazos. Ni siquiera hemos cumplido los 12 meses de ejecución. Mire, arrancamos el 20 de febrero. Nos suspendió el Gobierno Nacional un mes después con el aislamiento preventivo obligatorio. Es decir, el 24 de marzo nos mandaron a suspender actividades y todos para la casa. Creemos que todos lo recordamos porque fue hace nada más un año. Y posteriormente el Gobierno Nacional vuelve y nos reactiva con una cantidad de requisitos de cumplimientos de protocolos de bioseguridad que había que ser aprobados por la ARL, por la alcaldía. Es más, o sea, volvimos a reactivar actividades prácticamente a finales de mayo, principios de junio. Cuando eso sucede, aparecen, y que ya estamos como reactivando y cogiendo ritmo otra vez, aparecen las empresas de servicios públicos a decir, venga, vamos a soterranizar las redes secas, es decir, los cables estos aéreos que vemos en el centro. Y no teníamos de otra sino dejarlos ejecutar esas actividades porque obviamente era peor, o hubiese sido peor, que nosotros termináramos nuestra intervención para que luego estas empresas vinieran a levantar lo que nosotros habíamos hecho para meter ellos sus cables, como lo hemos visto, de hecho, en otras oportunidades. Entonces, las empresas de servicios públicos, con toda la insistencia nuestra, nos comenzaron a entregar los espacios públicos entre octubre y noviembre. Imagínese usted, solamente hasta ese momento pudimos avanzar o comenzar a intervenir el espacio público. Y lo que me comenta del tema de la novena, quiero reiterar nuevamente la existencia del contrato de reposición de redes húmedas por parte de la alcaldía. Redes arranca en mayo del 2019 y termina casi en septiembre del 2020. Lo que usted vio en la carrera novena, sobre todo desde la 14 hacia arriba, desde la Olímpica hacia arriba, que reventaron todo un carril y metieron un tubo y lo dejaron inactivo. Ustedes mismos me pueden dar la respuesta, ese contrato no era mío, porque lo mío es poner pavimento y hacer andenes. Ese contrato correspondió al contrato de redes húmedas, que ya se les estaba terminando su tiempo, entonces reventaron, hasta dejaron los escombros allí, recuerdo yo, muchísimos meses. Entonces, cuando ustedes ven que ya sí entran las máquinas a recoger ese escombro, a conformar la caja de la estructura de pavimento, ese sí soy yo. Desde allí comiéncenme a contar a mí el tiempo, ¿sí me hago entender? Entonces, obviamente, para la ciudadanía que no logra hacer esta diferenciación de actividades y que todas al final terminamos confluyendo en el mismo punto, puede haber una sensación de que nos estamos demorando. Pero realmente a mí solamente me pueden contar desde que mis actividades de pavimentación y espacio público inician, y eso es lo que está pasando. Ahí faltó socialización y explicar quién era quién, la obra de fulano y la obra de este. Yo voy más allá. Obras sin corazón no son obras. Muy bonito va a quedar el centro, lo caminamos así como usted, también se crió en el centro, nació en el centro, lo mismo. Mi pregunta es esto, han pasado muchas cosas, no solamente la obra del SIVA, sino que primero fue la plaza, la intervención de la plaza de Alfonso López, la pandemia, las obras de usted, del SIVA, pero eso llevó a la quiebra de los comerciantes, tan prácticamente en el suelo. ¿Qué viene? Yo sé que usted está es para obras, pero a todo esto tenían que ponerle el componente. ¿Qué va a pasar con esta gente? Porque el Estado es uno solo, con sus vertientes, pero tienen que unirse en algún punto de encuentro. ¿Qué va a pasar con estos señores para reactivarlos? Y no vengan luego aquellos que están esperando que pongan Valledupar bonita para desplazar a aquellos que se comieron las verdes y las maduras están en veremos. Bueno, como usted lo ha dicho bien, no es de mi competencia, es un tema más de la administración municipal. Sin embargo, hemos acompañado a los comerciantes a una serie de reuniones, sobre todo con la Secretaría de Hacienda y Planeación, quienes deben pues como dictar estas líneas de cuáles van a ser los mecanismos o las herramientas con las que cuenta el gobierno municipal para brindar algún estímulo de reactivación a estos comerciantes. Entendemos, Enrique, como usted lo menciona, que prácticamente ha sido como una sucesión, digamos, de obras que han involucrado al centro histórico, pero yo en el año de la esperanza, como he denominado el año 2021, invito más bien a las personas a mirar con esperanza el futuro, esa misma esperanza que nos produce la llegada de estas vacunas al suelo vallenato, tenemos que tenerla en el corazón hacia todas las cosas en las que nos movemos en el día a día, y la reactivación económica es una de ellas. Yo estoy segura que desde esta intervención física que estamos haciendo en la rehabilitación del centro, lo que se nos va a venir es muchísima reactivación, porque siempre lo he dicho y debo ser reiterativa con eso, los que compran no son los carros, los que compran somos las personas, los seres humanos, y si son
como yo, que nos gusta tocar, medirnos, saber si nos queda bien o no nos queda bien, si la calidad nos gusta o no, pues muchísimo más. Entonces, con espacios públicos amplios, dignos e incluyentes, lo que vamos a hacer es llenar el centro de gente y eso va obviamente a impactar muchísimo, como sucede en todas las grandes capitales del mundo, que tienen sus centros rehabilitados, que gran parte de ellos son con prioridad para el peatón, y lo que reina allí, lo que impera, pues, es el comercio, y un comercio productivo. Sí, doctora, mucha gente se quejaba, pero también reconocía algunas cosas, por ejemplo, los bolardos que se han instalado, perfecto, son adecuados, difícil de hurtar o de destruir, como anteriormente sucedió en gobiernos anteriores. Y hoy la gente lo que reclama es el tema de los adoquines, bonitos, sí, los espacios y todo, pero dicen que los adoquines no son de buena calidad. ¿Qué le puede decir usted a esa gente frente a estas inquietudes? Primero déjeme decirle, nos están hurtando los bolardos, muchísimos. Es más, la semana pasada tuvimos una reunión con el secretario de gobierno y el comandante de la policía, demostrándoles con videos y fotografías cómo todos los días nos roban los bolardos y las tapas de las cajillas. A mí me parecía impresionante ver cómo demuelen el concreto de la tapa para llevarse el arito de acero, pues, o de hierro que recubre la tapa. Y ahí hago un llamado, pues, así como nos hacen control, digamos, la ciudadanía, a los funcionarios públicos, también hago un llamado desde el corazón a la ciudadanía. Primero, ayúdennos a denunciar estas cosas y segundo, por favor, no estamos haciendo una obra abstracta en el aire, es una obra para todos, para mejorar el espacio público que es de todos, donde confluimos todos. Y bueno, estos deterioros o estos hurtos prematuros, por supuesto, van en contravía, digamos, de lo que estamos haciendo. Pero para responder a su pregunta, mire, los adoquines cumplen estándares de calidad de norma técnica colombiana. Si hay alguno que todavía, o sea, que estamos viendo de pronto deterioros prematuros, y eso no podemos negar, que la verdad la gente también está haciendo mal uso de los espacios públicos. Todos los días les mando, yo creo que el secretario de tránsito ya no debe quererme mucho, porque es la cantidad de fotos diciéndole, mire cómo están subiendo los carros a los andenes. Y es una cosa, y carros de alta gama, y uno dice, Dios mío, pero si esto esperas de la gente que medianamente tiene una escolaridad y te están haciendo esto al patrimonio de tu ciudad, estamos en nada. O sea, ¿dónde está nuestro nivel de cultura y pues sentido ciudadano con Valledupar, que estamos montando los carros en los andenes y los andenes no están hechos para soportar ese peso de los vehículos? Pero además, Jota, hay muchos andenes o espacios públicos que aún todavía no están confinados completamente, porque en las esquinas, si usted se ha dado cuenta, tienen un tratamiento diferente al resto del andén por el tema de la rampa de acceso para personas con movilidad reducida. Entonces, si no están los adoquines funcionan como, ¿cómo le digo yo? Como un Lego, como un armatop, ¿sí? Si no están completamente confinados, obviamente van a comenzar a salirse, y eso es posible lo que estemos viendo. Entonces, hasta que no esté completamente terminado el espacio público, pueden presentarse esas situaciones. Pero yo quiero darle un parte de tranquilidad mayor, esto es una explicación como medio técnica, pero yo quiero darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía que nos escucha y que se conecta con nosotros en Candela Viva a esta hora de la mañana de este viernes. Y es, el SIVA, en cabeza nuestra, como lo hemos hecho siempre, no le va a permitir a este contratista ni a ninguno, como no se lo hemos permitido, dejar ningún adoquín en mal estado o ningún adoquín que no cumpla norma técnica, calidad y diseño. Entonces, pierdan cuidado por eso. Para eso estamos nosotros, ¿sí me entiendes? O sea, para eso estamos nosotros respirándole en la nuca al contratista, como lo hemos hecho siempre. Yo siempre digo, a mí los contratistas terminan odiándome, pero realmente no me importa, porque lo que me importa es el bienestar de Valledupar y que te entreguemos obras de calidad como lo hemos hecho siempre. Usted dijo algo muy importante, respirándole a los contratistas, pero la gente quiere respirar ambientes puros. ¿Qué hay del tema de la arborización, doctora? ¿Cómo va a quedar esto? Jota, hemos sembrado a la fecha cerca de 22 árboles, si no me falla mi memoria, y vamos a sembrar, creo que vamos a llegar a 40 árboles nuevos, aparte de los existentes que estaban en el centro, que por supuesto los estamos preservando. El mensaje en el tema de árboles, y quiero que me entiendan muy bien, es vamos a sembrar árboles o estamos sembrando árboles donde nos caben los árboles. Si yo tengo un andén de
1.50, por decirle algo, y me voy a gastar un metro en hacer la contenedora de raíz para preservar que ese árbol que siembre no me dañe el espacio público que estoy construyendo, pues no estoy haciendo nada porque en 50 centímetros no permito que una silla de rueda me pase o me fluya y no estoy cumpliendo la norma que dice cuánto es el espacio que debe dejarse en un andén para que este tipo de movilidad se pueda dar. Entonces, quiero que me entiendan eso. Miren, en el centro lo que estamos haciendo es recuperando espacio público para el ciudadano de a pie, para los que somos más, ¿cierto? Pero además permitiendo que haya un espacio público incluyente, accesible y digno. En donde me cabe el árbol, cuenten con que lo vamos a sembrar. En donde no, no puedo, necesito priorizar que el peatón vaya de manera segura. Precisamente lo que veíamos en el centro antes era que teníamos 40 centímetros de andén y nos tocaba bajarnos a la calzada y caminar por la calzada, y eso generaba, por supuesto, inseguridad vial. Entonces, eso es lo que estamos precisamente preservando. Entonces, cuenten y tengan la tranquilidad que vamos a sembrar árboles donde nos quepan y donde sea seguro para la infraestructura que estamos construyendo. Doctora Catriza, para finalizar, 7:05, Candela Viva, estamos en vivo. No sé, eso no le corresponde a usted, pero mire, las calzadas bonitas, los andenes, los estamos terminando. Todos los días caminamos por allí porque ¿dónde vivimos? Pero el sector colonial, el sector fundacional, se está destruyendo, las casas se están cayendo y vamos a quedar con unas casas, con unas calles lindas y unas casas en el suelo. Eso no lo han tocado ustedes en las reuniones que tienen cuando uno empieza a hablar y a decir, mire, se cayó esta. Yo llevo una cuenta como de 20 y tantas que están ya prácticamente en un cascarón. ¿Verdad? Sí. Bueno, Enrique, la verdad no sabría qué responderle. Hay que tocarlo primero, con el Ministerio de Cultura. Exactamente, yo creo que habría que hacer una mesa con el Ministerio de Cultura, con planeación, por supuesto liderada por el alcalde, para ver qué se puede hacer. Obviamente, creo, si es así como usted me lo dice, debe ser una preocupación latente de la administración, pero no tendría yo pues respuesta a su pregunta porque no escapa de mi competencia. Camine la 15, camine la 16, métase por el Callejón de la Estrella y simplemente con observación, sin entrar, ver lo que bueno, está sucediendo. Lo que sí voy a retomar de su intervención, Enrique, es para esas personas que se quejan, digamos, de alguna manera, de la demora, de las obras y demás, mire lo que usted está diciendo, lo que usted está notando y lo importante que es. No estamos trabajando en el medio de la nada, construyendo una avenida, digamos, sin vecinos al lado. Estamos trabajando en el centro patrimonial de Valledupar, que tiene casas coloniales antiquísimas que debemos preservar. Y eso hace que, por ejemplo, la maquinaria que usemos tenga que ser maquinaria más pequeña, menos pesada, que no cause tanta vibración, que no podemos meternos así, pues, como nos metemos, por decir, cuando construimos la avenida Emiliano Zuleta Vaquero, que fueron casi 3 kilómetros en doble calzada que hicimos en la comuna número 3, bellísima, pero realmente era un espacio prácticamente despoblado, donde había mucho espacio para construir, no le molestábamos, digamos, a los vecinos, y eso no es la situación de la calle 15, por ejemplo, donde están todas estas casas coloniales, y por supuesto hay que ir con mucho cuidado, porque donde se nos llegue a caer una casa de esta por acción nuestra, pues ahí sí, imagínese el problema. Y sin embargo, no estamos demorados, el contrato está dentro de los plazos y avanzando con la ejecución esperada. Muchas gracias, es en la calle Santo Domingo, la 16, la calle Grande. 7:08, una pausa y venimos con información política. Muchas gracias por adornar este programa. Muchas gracias a ustedes, feliz día para todos. Candela Viva a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. Nosotros en la serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, candela, candela. La candela, la candela.
Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La candela. Candela viva. A todos los prende. La candela. Hola mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza, soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, es una muy buena programación, se pasa un rato agradable, escuchan un buen contenido y les envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxitos, papá. ¡Pa'lante! ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! Siete, 10 minutos, 7:10. Esta es Candela Viva. Ahí vemos la acordeón de Alfredo Gutiérrez. Esto es un video que debe tener unos 25 más años. Vemos a Alfredo Gutiérrez muy joven, con un corte de cabello de la época, pero muy hermoso. Ahí en el mismo video está el manicero y otros temas. E inclusive hablan algunos cubanos de lo que es la música, lo que es el Caribe, sin practicar y sin nada. Mire cómo van acompasados, claro, un genio del acordeón como el gran Alfredo Gutiérrez. 7:11, J. Reportamos gente. Sintonía a esta hora de la mañana de Angélica Guerrero, Yari Arias, Auri Romero, Sarita Galvis, Usar Escobar, de Marleyis Arzuaga, de Francisco Valencia, de Carlos Villamil, de Iris Murgas López, de David Villalobos, de Emérito Garay, de Yeli Zuleta, de Betty Maestre, de John Mendoza, lo mismo que de Rosario Toro, Jaime Dueñas, Tulio Blanco y también de Nelson Villalobos a esta hora de la mañana. 7:11, la política, candela viva. Don Jota, mire, déjeme decirle lo siguiente. La Fiscalía tiene en mira a 3 funcionarios de la Procuraduría General. ¿Por qué? Porque fueron denunciados por la Procuradora para Asuntos Disciplinarios, Nancy Hoyo, porque en el despacho del entonces procurador Fernando Carrillo desaparecieron, destruyeron expedientes, investigaciones y los tiene la Fiscalía a punto de caramelos para llevarlos tras la reja. Entre esos documentos, expedientes que se perdieron, estaba uno del señor senador de la República del departamento del Cesar, Didier Lobos Chinchilla. ¿Cuál es el proceso? No sabemos. Tenemos idea que él tiene un proceso ahí en la Procuraduría, pero ese proceso se perdió, 2JJ. Y entonces, ¿qué está haciendo la Fiscalía? La Fiscalía le está manifestando a estos 3 bandidos de la Procuraduría lo siguiente: acójanse al principio de oportunidad. Usted sabe que hay una, como yo no soy abogado, pregunto a los abogados, tengo muchos amigos abogados que saben, y entonces le están diciendo, hay como 7 ítems, como 17 ítems, y le dicen, hombre, en este caso, permítame que le lea aquí, le están diciendo a los imputados para que colaboren y evitar que continúe el delito o se realicen otros o aporten información de quién los mandó a desaparecer ese expediente, quién está detrás de eso, y entonces descubrir cómo es esta artimaña, por qué se desaparecieron no solamente el proceso de Didier Lobo, sino los de otros funcionarios. ¿Usted cree que eso lo hacen por colaborar con la causa o ahí hay plata de por medio? Esos procesos que se engavetan, Enrique, definitivamente van pendientes del billete verde,
verde, oyó, el que está de moda, el de 100 mil pesos, el billetico de 100 mil pesos. Ya el de 50 no luce y como si fuera poco lo están falsificando. Le tengo datos importantes, mire, Enrique. Resulta que el próximo 4 de marzo en la ciudad de Santa Marta van a estar allí los políticos que más están utilizando las redes. Ellos han llegado, va un conjuez de la Corte Suprema, acaba de lograr que estos políticos, incluyendo a Petro, Enrique, de una vez por todas se comprometan a tener un proceso tranquilo, un proceso político en paz, en donde no haya agravios, pero ante todo, Enrique, que se presenten propuestas al pueblo, que es lo que la gente quiere. De modo que esto va a ser el próximo 4 de marzo, ya muchas personas están confirmando, incluyendo a Humberto de la Calle, que reapareció. Yo, usted sabe que Humberto también había tutelado, porque él tenía derecho a estar en la calle como adulto mayor, no respetaba las normas. Hábleme, ¿a qué viene el señor registrador nacional a Valledupar? Enrique, viene a hacer unos importantes anuncios, no sé de qué tipo serán, pero viene a hacer importantes anuncios. Creo que no va a haber movimientos, digamos que por la registraduría todo va a quedar igual, y estamos a la espera a ver de qué se trata. Ojalá sean relacionados, porque usted sabe, con algunas demandas que se han presentado, pero que todavía no hay decisión definitiva por parte del Consejo Nacional Electoral. 7:15 minutos. Mire este Twitter de Rodolfo Quintero Romero, hermano del Chichí, mayor que Chichí, un experto, todo un académico. Mire este Twitter, escuche este Twitter. Dice: el 7.3 del universo de los falsos positivos para el periodo entre 2002 y 2008 se encuentra en el departamento del Cesar, el tercero con mayor nivel de victimización en el país, que corresponden a muertes presentadas por miembros del batallón La Popa. Este dato lo dio la JEP. Esto es un Twitter de Rodolfo Quintero, que nos ve en la capital del país y a quien saludamos de manera agradable, al doctor Rodolfo Quintero Romero. ¿Tiene más información? Enrique, definitivamente la politiquería se tragó a la Universidad Popular del Cesar. Hay un informe por parte del gobierno que indica que es indispensable mejorar los procesos de formación, y usted ve que a diario sí hay un aumento en la cobertura del acceso a la educación. Le fue pésimo a la Universidad Popular del Cesar en este informe que se entrega. Por ejemplo, y a todas las universidades de la costa se rajaron, todas. Por ejemplo, el programa de administración de empresa, para el cual se analizaron 210 universidades, encontró, preste este dato, ojo a este dato, la Universidad de La Guajira ocupó el puesto 207 de 210. Increíble, ¿eh? Buen número para el chance, ¿ah? ¿No? 207. La Universidad Popular del Cesar, que está politizada, ocupó el puesto 193. Qué tristeza, oyó. De 210. Le tengo otro dato. La Universidad Sergio Arboleda, sede Santa Marta, ocupó el puesto 181. Y ahí, sucesivamente, pues sigue la de Sucre. Y esto es, definitivamente, se rajaron. Y yo reclamando aquí que les den cargo a nivel nacional, ay hombre. 7:18 minutos, le tengo una buena. ¿Usted sabe lo que es el CRUE? El Centro de Regulador de Urgencias, que tiene que estar pendiente, Enrique, de todo el proceso de referencia y contrarreferencia en el departamento del Cesar, es decir, si hay cama UCI, si hay un accidente, a dónde va a llegar el paciente, pero también tiene que controlar a las ambulancias, a los conductores. Estos conductores de las ambulancias aquí en Valledupar, por ejemplo, tienen una pitadera, mi hermano. Van a almorzar, oiga, en la ambulancia, y resulta que es como si fueran un paciente, y la gente se aparta porque va una ambulancia, de pronto va una persona herida, hay un accidente, que va muerto de hambre, va para su casa reído el bellaco, pidiendo vía a una velocidad increíble. Yo no sé, ¿será que no los capacita? Bueno, sí, señor. Le continúo con la noticia. Bueno,
Ya el coordinador del CRUE no es el médico René Urón Pinto, hijo del dinámico y punzante director de la Cámara de Comercio José Luis Urón Márquez. Se trata ahora de un asesor de despacho, depende del gobernador, asesor de despacho adscrito al CRUE. Se trata de la médico también Edita Portilla, esposa de José Daza. José Daza, aquí sí hay José Daza en Valledupar, pero este José Daza es el hijo de los que eran dueños del Gimnasio del Norte, ¿oyó? Pero esto, usted dice, un simple nombramiento, designación, pero esto lleva su veneno. ¿Dónde está el veneno? Que el señor René Urón prepara demandas a todo nivel, puesto que él fue el que proyectó todo, hizo el proyecto, lo presentó en asamblea, lo aplazaron, y él dice que el cargo le correspondía a él. Él fue el que diseñó y creó todo esto del CRUE. Amanecerá y veremos, pero está fuera del CRUE. Eso oiga, lo tiene otra persona. Le puso alma, corazón y vida el doctor Urón, oyó, hasta tal punto que casi hasta pierde su propia vida prestando los servicios en el centro de regulador de urgencias del departamento del Cesar. Usted tiene que ponerle corazón a lo de usted, a lo de usted. El que siembra en tierra ajena, hasta la semilla pierde. El que da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. Oiga, le tengo datos. Mire, ayer presentamos la denuncia pública de la forma como se estaba presentando la construcción de un conjunto allí, a cerca a solo 30 metros del río Guatapurí. A raíz de esta denuncia, yo le preguntaba ayer, señores de Corpocesar, señores Ganasueldo, ¿y ustedes qué hacen? Resulta que se fueron en horas de la tarde y la suspendieron, suspensión de actividades de tala de árboles y suspensión de las obras hidráulicas a 30 metros del río Guatapurí. Le tengo dato más importante porque a mí me gusta exponerle la lupa a estas cuestiones. Pero no tan cerca que le pegue el sol. Le tengo un dato, incendia. Mire, por favor, muéstreme el pantallazo. El pantallazo, mire, tiene, es que todo pasa por la curaduría, doctor. Todo pasa por la curaduría y le dieron licencia. El doctor, curador. Aquí no hay procurador. Aquí hay procurador, pero el procurador. ¿Quién también es el procurador provincial? Ahorita No le recuerdo, aquí no tengo el dato preciso, pero ¿quién es el procurador agrario? Ahí le escribí a la procuradora Margarita Cabello, Ganasueldos, pechugones, ay, tranquilo ahí, para no, es que yo tengo los niños pequeños. Enrique, entonces, mire, que estoy recién casado, ¿no, hombre? Al tener permiso de curaduría, resulta que los propietarios del terreno no van a tener ningún inconveniente. ¿En qué fallaron? Que no podían construir muros. Ese en la ronda del río. En la ronda del río. No podían construir muros. Entonces ellos van a llegar a un acuerdo en donde van a destruir los muros y colocan mallas y todo. Pero ahí, ¿qué está pasando allí? Allí además hay un problema, Enrique. Y es que usted ve todo tipo de delitos que se está cometiendo en el río. Ese es un corredor delincuencial. La policía cada rato corretea a violadores, atracadores, drogadictos, en fin. De modo que ahí está servido este, en el tapete, y le voy a tirar datos. ¿Sabe cómo se llama este conjunto? Se llama el conjunto El Encanto, que tiene para la venta 32 lotes, ¿oyó? 32 lotes en 7 hectáreas de terreno a solo 30 metros del río Guatapurí. Y carreteras y placas huellas internas, porque ayer también estuvimos allá, JJ, usted por un costado y las cámaras también por el otro costado. Bueno, amanecerá y veremos. Aquí la ley es para los de Ruana, señores procuraduría, hombre, el sueldo es bueno. Háganse sentir. ¿Quién es el procurador agrario que no se sabe quién es y que tiene que estar vigilante en todo esto? Hace unos días teníamos la noticia del río La Mula, que denunció la señora Mardelia Beleño y otras personas de Poponte, y todos los días hay información de crímenes ecológicos y no actúa. Señora, trasládelo para allá, para el Caquetá, para que trabaje, o para el Cauca, que es una tierra de tranquilidad y paz. 7:24 minutos, mire, déjeme decirle, vamos a lo del partido de la U.
Hemos hablado de todos los partidos. En el partido de la U, usted sabe que Valiezer Salazar, Cristian Moreno, todos se fueron para la Guajira hoy. Oye, allá va a estar el presidente, llevan sus mejores galas, los mejores perfumes, para que el presidente los vea. Iván Duque, el ministro de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, hijo de un venadero, yo, de ese sí, gobernador. Señor. Entonces van a estar allí en la firma del pacto funcional César Guajira para trabajar conjuntamente y cumplir los planes de desarrollo. ¿Cuántos billones esto? 4.4 billones de pesos que buscarán la reactivación económica global, reducir la pobreza y mejorar la competitividad del sector productivo, especialmente el turístico. Ay, Enrique, ojalá que termine la carretera de Patillal a la Junta. Sí, ya lo que falta es poco, ojalá. Y que le metan el dedo en la oreja al contratista que está tirando la carretera desde la Junta hasta Carrizal. Esto está paralizado. Esta gente, si no tiene dinero para ejecutar obras, ¿para qué las contratan? Resulta, Enrique, que ya nadie les quiere fiar a estos contratistas. Tienen cuatro obras y no quieren terminar las obras. Me dijeron que uno de estos contratistas amenazó al alcalde de San Juan. De San Juan. Y el alcalde de San Juan le tiene miedo y se quedó callado. Así es. Que no se me vaya la idea. Entonces, en el partido de la U, además de Eliezer y Cristiancito, va uno de Aguachica y otro de Codazzi. Con eso complementarán la lista de la U. Y muchos quieren ir en esa lista de la U. ¿Sabes lo que dicen? Es que perdiendo ganamos. ¿Y cómo así que perdiendo ganamos? Sí, porque una credencial muy segura es la de Eliezer, cumplidor con los pactos y obediente con y sus jefes. Y tiene el respaldo del gobierno departamental. Sí. Y los dos que quedan, entonces, después los nombran, les dan un buen contrato, los nombran. Y el ejemplo lo tenemos en el Centro Democrático, el Club Social. Ayer, pues, dije Club Social, querían que no, pero a usted le escribieron en la página y le decían, no, señor, es un club social, no se dejen ustedes manejar, no. Que si quiere, los entutelen y ustedes le quitan eso de Club Social, pero después de la tutela y que falle un juez de la República, Club Social Centro Democrático. El que está, uno de los que estaba en la lista, le dieron la cosa esta de víctima, ¿no? De víctima, la unidad de víctima. La unidad de víctima. Entonces, así es chévere, usted aspira, se hace unos pequeños gasticos, pero después nos nombran. Entonces, en el partido de la U, perdiendo, ganan los que van allí de relleno. 7:26 minutos a esta hora, ya nos desprendemos de el sistema cardenal y nos quedó bastante material, don J, sí, para mañana. Para el lunes. El lunes, sí, señor. El lunes vamos a tener información importantísima, la forma como se han robado, así hay que decirlo, robado el río Villanueva y la forma como el pleito que hay ahora entre los urumiteros y la gente de las aguas. Oye, hablando de pleito en las redes sociales, esa guerra que está entre venezolanos y peruanos, eso es feo, ¿no? Eso está feo. Terrible. Sí, que eso no llegue aquí, como dijo una vez Gustavo Gutiérrez, que la violencia no nos llegue al valle, ya la teníamos aquí. 7:27 minutos, hoy es viernes 19, ¿no? Viernes 19 de febrero. Vamos a despedir el programa con música Celina Rautilio y el gran Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez debe estar rayando ya los 80 años. Por ahí está, Enrique, 80, 81. Vamos a ver, lo que pasa es que él es mataño, lo mismo que Julio de la Rosa. Oiga, no, ¿y será que los músicos como los futbolistas se quitan la edad? Puede ser también, Enrique. Yo tengo un compadre, lo voy a decir, Iván Ochoa. No juega fútbol, no fue bueno nunca y se quitó de la hecha como 12 años porque él pensaba que iba a jugar del América. Ahora tiene problemas porque se va a pensionar cuando tenga como 80 años. Ah, así de fácil, está ya está para la edad. Si él está conmigo para pensionarse ya casi, pero ayer le decía, compadre mío, usted no iba a jugar fútbol, se arregló la edad y ahora está muy lejos de la pensión porque usted pensó que iba a ser portero del América. Si él quería reemplazar a Julio César Falcioni cuando Ochoa Uribe. Una vez hubo aquí un campeonato, Enrique, y con razón no me dejaron ingresar al campeonato. Paquetazo de Iván Ochoa. Dijo, no, a JJ no, nos golea. despedamos. Nos encontramos, nos reencontramos el lunes, Dios mediante. Gracias a Dios, gracias a Jesucristo por permitirnos estar con nosotros. Y despedimos con música. ¡Pero,
A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.